Resurrección, Tirilis Artugrul. Confío tanto en ti como en la justicia del sultán. Quiero que Ertugrul se entregue al sultán para que se resuelva este asunto en paz y con tranquilidad. Debes cumplir la orden que te dio el sultán. Nuestro estado debe liberarse de esta amenaza. Encuentra al Shahzadeh y mátalo. Mi valiente padre, no pude verte por última vez. Ojalá siguieras vivo para que nos guiaras por el camino correcto. De un lado está la tribu nómada que nos confiaste, y del otro Ertugrul. El futuro de la tribu nómada está frágil. Y Ertugrul tiene otros sueños. Y yo, padre, no permitiré jamás que Ertugrul divida la tribu nómada. No pudimos encontrar paz, Yuxche. No pudimos ser felices. Ni ver la luz del día, ni criar a nuestros hijos. Ahora quieres irte al cielo. No te vayas. Por amor a Dios, despierta. Respira, por favor. Despierta. Salcha, no sigas, hermana. Yuxche está más cerca de Dios. Ahora es una mártir. Eres hermana de una mártir. No llores, sé fuerte. Halime. Halime, mira bien. Mírala. ¿Moriría alguien así? ¿Ah?
muerta. Mírala bien. Puede morir alguien tan bella. Mírala. Dígame. Puede morir una persona así. Vamos, despierta. Está muy mal, Beyartuk. Haremos lo que podamos y oraremos, Isaac. Tráeme agua caliente. En el nombre de Dios. En el nombre de Dios, el piadoso y compasivo. Adelante, mercader Abdullah. Siéntate. Tenemos que conversar. No hemos hablado en mucho tiempo. Tengo buenas noticias, Saadeddin. Tuktekin está muerto. ¿Yokche? ¿Qué hay de ella? Gonyagul también murió. La esposa de Tuktekin fue la culpable. Así que por venganza tomé su vida, Saadeddin. Yokche debía vivir. Se la iba a entregar a Sungurtekin. Lo hecho, hecho está. No hay nada que hacer. ¿Acaso no le has dado mucho a Sungurtekin? Me dijeron que Ertugrul y Shahzadeh se te escaparon. Si Ertugrul sigue vivo, eso significa que aún nos necesitamos. ¿A dónde van? Dile al emir que Madre Jaime y el Beigundogdu quieren verlo. Mm.
Te enviaré guerreros y comida. Supe que perdiste muchos hombres. Te enviaré a mis mejores guerreros. Pero tienes que acabar con esto, Noyan. Ertugrul tiene que morir. Parece que tienes miedo que Ertugrul hable con el sultán Aladdin. Pero gracias a ti no hablará con el sultán. ¿Verdad, Noyan? Madre Jaime y el Beigun Doctu están aquí, Su Alteza. Hazlos pasar. ¿Qué opinas? Es una mujer fuerte. Entiende que ella quiere alejarte de su hijo, Saadetín. Bienvenida, señora Jaime. Adelante, siéntese. Sus soldados fueron a mi tribu a buscar a mi hijo. Me dijeron que quieres ejecutarlo. Mi deber es hacer que la justicia prevalezca. Quien trate de protegerlo recibirá el mismo castigo. Sabemos que ese es su deber, Su Alteza, pero quiero que entienda algo. Mi hermano no tiene intenciones de rebelarse contra el Estado. Tanto él y Shahzadeh Jigit son inocentes. Entonces que vengan y se rindan. Ellos no son trozos de carne que se arrojan a los chacales, Emir Saadetín. Conoce tu lugar, señora. Cuando llegue el momento, yo misma seré quien lleve a mi hijo ante el sultán. ¿Cuándo llegue el momento? ¿Cuándo será eso? Ertugrul no se rendirá hasta acabar con Noyan. Trono, poder, ambición. Muchos valientes se desviaron del camino correcto por eso. Pero este chico no lo hizo. Que Dios les dé hijos así a todos. Y que aleje a los musulmanes de tales deseos. Ojalá siempre hagamos las cosas con buenas y nobles intenciones. Amén. Así como Kopec logró unir a Gonjagul y a Noyan, Gonjagul logró unir a Boaj y a Kopec. Y el único lugar en el que pudo ocultarse fue en la guarida de Kopec. Hasta que llegue el momento y Kopec no los necesite más. Bey, ya sabemos a dónde irá el canalla de Boaj. Así es, Dogan. Así es. Sí, Bey. Y también sabemos dónde encontrarlos. Irán al caravasar antes del amanecer. Estén alertas. Aunque no podamos infiltrarnos, Boaj saldrá tarde o temprano. Así será, Bey. Y cuando salga, lo atraparemos. Tráigame a Boaj vivo. Así podremos mostrarles a todos que Kopec y Noyan trabajan juntos. Solo él puede salvarnos a mí y a Jigit de los juegos de Kopec. Estás emocionado, ¿verdad, Oso?
Así es, hermano. Estoy emocionado. Me pongo así cuando mato desgraciados o cuando lucho contra los traidores. Hermano, los atraparemos y los estrangularemos. Noyang mató a Yokche. Y Tuktekin lucha por su vida. ¿Luchando por su vida? ¿Cómo ocurrió eso? Noyang secuestró a Yokche y le tendió una trampa al Big Tuktekin. Sepan que lo siento mucho. Eran personas muy jóvenes. Esperemos que el Big Tuktekin se recupere pronto. Dios quiera. Debería saber que la escala de justicia de nuestro sultán no solo juzgará a mi hijo, a usted también. Es nuestro deber ser juzgados por el sultán cuando nos llegue el momento, señora Jaime. Antes de ustedes, el Beisungur Tekin vino. Dijo que trataría de convencer a Ertugrul de entregarse al sultán Aladdin. Le dije que podía ser amigo al sultán Aladdin. Mientras esto se resuelva en paz y tranquilidad, prevalecerá la justicia. Durante años hemos luchado por Dios y tenido muchos mártires en estas tierras. Y nuestro sultán le pidió que viniera para poner orden en todo esto. Pues bien, hemos respetado su decisión. Pero desde su llegada, ni mi tribu, ni las otras tribus han encontrado paz ni orden. El sultán sabrá todo esto. Madre. Dígale a sus soldados que no vengan a mi tribu, ni perturben nuestra paz. Mantendré mi promesa. Seré yo misma quien entregue a mi hijo a la justicia del sultán. Téngalo en cuenta. Una mujer feroz. Casi te pone de rodillas. El tiempo lo dirá. Ah, Tuktekin sigue vivo. ¿Qué sucede, Nuyan? No te preocupes. Le causé tantas heridas que no pasará de hoy. Irás a su funeral mañana y llorarás. Y si quieres, puedes guardarle luto. No olvides que si Ertugrul habla con el sultán, no tendrás más descanso. Esperaré a Boach y a tus hombres. Y luego iré a matar a Ertugrul. Espero que no juegues conmigo, Saadetin. Si me tiendes una trampa, te buscaré a donde quiera que vayas. Hasta pronto, Emir. Tuchaman. Hola, Bilge. Cuando Ertugrul escapaba, lo asesinó. Mejórate pronto. ¿Cómo una flecha podría ser mejor que tú? Pronto dejarás de sentir dolor. Mañana antes de partir, revisaré tu herida. Muchas gracias, Alteza. (Ríe)
La paz esté con ustedes. Y contigo también. Y contigo también. Bey, la situación es crítica. ¿Qué ocurre, Gately? No sé cómo decirlo, Bey. Gately, no tengo paciencia. Señora Yorkshire. Murió Bey. Noyan la mató. El Bey Tuttekin está luchando por su vida. Está muy grave. Yorkshire. Inocente Yorkshire. No pudiste compartir con Tuttekin. Y mi hermano Tuttekin. El valiente Tuttekin. Le dije que Noyan le tendería una trampa. Y que debía mantener la calma. Noyan. Sadetin. Los enviaré al infierno. No descansaré hasta que el tirano se arrodille ante el inocente. Sé inteligente, hijo. Incluso ante muchas opresiones, sé inteligente. Las cosas no continuarán así. Así como dijo Ali. El día que el inocente consiga vengarse del tirano, será mucho más difícil que el día que el tirano oprima a los inocentes. Que Dios acompañe a los inocentes. Iré al campamento. ¡Bey! El emir Saadetín debe tenerlo vigilado. Sus soldados están allá. No te preocupes. Iré y volveré pronto. Hay brotes de flores frente a la tienda. Dentro se prepara mucha comida. Yorkshire está acostada allí. Su cuello está cubierto de sangre. ¿Cómo se puede enterrar a alguien así? ¿Cómo se puede enterrar a alguien así? Luego recibimos la mala noticia. Nuestro destino no es lo que esperamos. Las dos tribus están llorando. ¿Dónde está Yorkshire Atum? ¿Cómo se puede enterrar a alguien así? ¿Cómo se puede enterrar a alguien así? Hoy tendremos dos funerales. El viento sopla con mucha fuerza. Tú también estás
acostado. Tu cuerpo sangra. Tus ojos lloran. ¿Cómo se puede enterrar a alguien así? ¿Cómo se puede enterrar a alguien así? Doctekin. ¿Cuál es la situación, Bey Artuk? Por desgracia, está muy grave, Bey. El desgraciado de Noyan le causó demasiadas heridas para que mi Bey agonizara antes de morir. ¿Y mi hermana Yokche? ¿Cómo la mató? A Yokche le cortó el cuello, Bey. No sé si esto sea un consuelo, pero parece que murió sin haber sufrido. ¿Y mi madre, Bey Artuk? Llegaron noticias del Bey Artugrul. Pero tras las noticias del Bey Tuktekin de Yokche, se fue junto al Bey Gundogdu a ver al Emir Saadetin. ¿Qué dices, Bey Artuk? Estaba furiosa, Bey. Adiós. ¿Y Sarchan? ¿Cómo está ella? Salchan quedó muy afectada. Dios quiera que no afecte su embarazo. Que mi hermana Yokche descanse en paz. Que Dios nos llene de paciencia, hijo, y que nos dé la oportunidad de vengarlos y hacer justicia. Amén. ¿Cómo está Tuktekin? Está grave, madre. Yokche mató a Gonjagul antes de morir. ¿Cómo sabes eso? El Emir Saadetin me dio la ubicación de Noyan. Fuimos a emboscarlo, pero no llegó. Cuando revisé el lugar, vi el cadáver de Gonjagul en el suelo. Al parecer se había aliado con Noyan, ya que Noyan no podía matar a la mujer que era su aliada. Yokche debió haber matado a Gonjagul para escapar de ese lugar. Noyan debió haberla atrapado mientras escapaba. Sungur. Madre y yo venimos de hablar con el Emir Saadetin. Nos contó lo que le dijiste de Ertugrul. No hay más opción que entregar a Ertugrul al Sultán Aladdin, madre. Sultana Halime. Sé que mi hermano Ertugrul no se rebelaría contra el Estado. Seguramente el sultán lo sepa. Pero no podemos dejar que Ertugrul muera por su ira contra el Emir Saadetin. Necesitamos persuadirlo como sea.
debe entregar al Shahzadeh Jigit al sultán. ¿Entiendes? El Bey Ertugrul no se rendirá. ¿Y entonces qué hará? ¿Vivirá con el Shahzadeh en las montañas por el resto de su vida? ¿O hasta que un día los embosquen y asesinen? Estuviste lejos de tu hermano durante años. Parece que no lo conoces. El Bey Ertugrul no se rendirá hasta que logre acabar con Noyan y que el emir Saadetin se arrodille ante el sultán. ¿No sabes que tus palabras pueden causar la muerte de Ertugrul, sultana Halime? ¿Y qué hay de ti? ¿No sabes que al escuchar al emir Saadetin pusiste en riesgo a tu hermano? ¡Basta! ¡Ya basta! ¿Qué están haciendo? Este no es momento de hablar así. ¿Ah? ¿Así es como se comportarán en esta situación? ¡Deberían estar más unidos que nunca! Los beyes de Durga quieren verla, Madre Jaime. Hazlos pasar. Mis condolencias. Mis condolencias, Madre Jaime. Muchas gracias. ¿De qué quieren hablarme? Queremos que sepa que reuniremos el consejo mañana, Madre Jaime. Necesitamos elegir un líder para la tribu. ¿Cómo es posible? Parecen cuervos matándose entre sí por ser el nuevo líder. ¿Su Bey no ha muerto? ¿Ya quieren sustituirlo? ¡Qué vergüenza dan! ¡Lárguense de aquí! ¡Les dije que se larguen! ¿Acaso no les he mostrado mi piedad? ¿Ah? ¿Es que acaso no les dije que la rebelión se paga caro? Yo, el poderoso emir Saadetin Kopec. ¿Acaso no les he mostrado suficiente piedad? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Todos los beyes y los guerreros se echaron a perder.
¿Qué tiene eso de bueno? Nada. Nada en lo absoluto. ¿Qué ocurriría si viene el sultán Aladdin? No dejaría vivo a ninguno de ustedes. Perdónenos, Su Alteza. No pudimos persuadir a nuestros beyes. Se lo advertimos, pero nos ignoraron. Los cegó la furia, Su Alteza. No pudimos evitarlo, Su Alteza. Déjenos regresar con nuestros hijos. Perdónenos, Su Alteza. ¿Por qué no dices nada, Beikarasha? Nosotros no logramos convencer a los beyes de nuestra tribu nómada. Tiene razón, Su Alteza. Puede castigarnos. Le hemos fallado, Su Alteza. Tiene razón. Muchas personas murieron. ¿Sabías eso, Beikarasha? Lo sé, Su Alteza. Quiero que sepa que mi tribu y yo estamos a sus órdenes. Ahora yo elegiré los beyes de sus tribus. Y ustedes deberán respetar mi decisión. Aquellos que no lo hagan pagarán junto a su tribu nómada un precio muy alto. Ahora, ¿alguien tiene algo que decir al respecto? No, Su Alteza. Sus deseos son órdenes. Beikarasha. Quien no respete sus decisiones, se las verá conmigo, Su Alteza. Bien. Muy bien. Cuando el Tugrul venga, debemos convencerlo de que se entregue, hermano. Él y el Shahzadeh deberían rendirse. Yo mismo lo llevaré ante el sultán. Hablaré con él y le diré que Ertugrul no se rebeló. Sé que no hay otra opción, hermano. Pero, ¿qué pasaría si no logras convencer al sultán y mata a Ertugrul? Sabemos que partió de Konya con su ejército. Parece enojado. Si Ertugrul llegase a decir algo negativo, no soy capaz de imaginar lo que pueda pasar. ¿Ertugrul? ¿Cómo está el Beituk Tekin? Está muy grave, hermano. Madre está con él. Ertugrul, tenemos que hablar. Sabemos que escapaste de los soldados selyúcidas con el Shahzadeh. Pronto se enterará el sultán. Tanto tú como el Shahzadeh deben rendirse ante la justicia del sultán. Haré lo que sea necesario. No hay nada de qué preocuparse. ¿Qué es lo necesario? Encontraré a Noyan. Demostraré que Kopek es parte de esto. Eso es lo necesario. Cuando lo haga, iré ante el sultán Aladdin y me rendiré. Aceptaré cualquier decisión que él tome al respecto. No paras de hablar del Emir Saadetin. Deja la terquedad. Hermano, abre los ojos.
Kopek unió a Noyan y a Gonjagul, y esa mujer cooperó con Boach, y es culpable de la muerte de Yokche. ¿No entiendes que Kopek te cegó? Y también te usó a su antojo. Ertugrul, Zungur. Estás en contra de toda la tribu nómada y hablas de ir a la frontera bizantina. No dudaste en dividir a la tribu y no dejas de mentirnos. Y ahora que tenemos muchos problemas, vas y te enfrentas al emir. Zungur. ¿Qué creen que están haciendo? ¿Eh? ¿Qué están haciendo? Por un lado, Tuktekin lucha por su vida. Y por el otro, Yokche está muerta. Ya basta. ¿Entendieron? ¡Ya es suficiente! No lo es, madre. No es suficiente. Ertugrul es muy terco. ¡Muy terco! ¿Cuándo dejarás de cavar tu propia tumba, Ertugrul? El sultán viene hacia acá con su ejército. ¿No lo entiendes? Si sigues así, nos matará a ti y a mí. Zungur Tekin. ¿No estás consciente de que estás en el fuego, Ertugrul? ¡Maldita sea! Hago lo posible por mantenerte vivo para que cumplas tus sueños. ¿No lo entiendes? Yo no sueño, hermano. Hago lo necesario. Por todos los seres queridos que Kopek ha matado. No me importa arriesgar mi vida. Noyan y Kopek pagarán por todo lo que han hecho.